Nosotros cuando empezamos, que realizamos y armamos la comisión, empezamos bien, pero nos atacó justo el tema de la pandemia. Entonces medio que se tuvo que frenar un poco, pero fuimos luchando a través de todo esto para poderla seguir adelante. En la cual cuando tuvimos un poquito más de desenvoltura y poder seguir adelante, se hicieron varios eventos que pudimos con eso para al menos salir adelante con la comisión. Bien, bueno, detallar algunas de esas actividades que se han hecho, en algunas hemos estado presentes nosotros también, de lo que se ha hecho durante el año, ¿no? Sí, hemos tenido varias, bastante actividad, empezando por talleres de gimnasia, talleres de cocineritos. Es un clásico en el centro vecinal. Clásico en el centro vecinal de allá hace muchos años. También clases de inglés, todo está, este es por la municipalidad, los portados por municipalidad, taller de ritmo, taller de repujado en cuero, taller de arte en plantas, después abrimos apertura el primero de mayo, con una fiesta muy linda. Después, bueno, Día del Niño, también una fiesta muy linda para la recorrida por todo el barrio, regalo para los niños, golosina, muy linda la fiesta también. Sí. Indudablemente saludable para el barrio, son dos aspectos. Por un lado, que tenga su centro vecinal, esto es ideal para cada uno de los barrios, pero a su vez que se trabaje en conjunto con el municipio, ¿no? Sí, creo que realmente la misión justamente de los centros vecinales es acompañar todo el trabajo que se hace desde el municipio y trabajar con la comunidad. Nosotros uno de los objetivos que nos hemos planteado justamente es esto de ir tejiendo comunidad, de ir nutriéndonos como colectivo de vecinos y trabajar con las instituciones del barrio. El primer trabajo que hicimos con las instituciones fue ahora a fin de año, hicimos un taller, le regalamos un taller a las docentes de la Escuela Nicolás Avellaneda, de nivel primario. Es un regalo en función de toda la tarea que se ha ido haciendo durante el año y ya hemos empezado a trazar algunas ideas de proyectos para sostener en el próximo 2022. Eso nos parece que es una tarea impostergable, ¿no? Sostenernos en comunidad. Bueno, justamente la consulta era cómo está ese borrador, imagino que lleno de proyectos para el 22. Sí, los proyectos son una parte. O sea, el proyecto es un poco el objetivo, pero creo que el centro de todo es el espíritu del grupo. O sea, el trabajo en equipo es fundamental. El trabajo en equipo es fundamental, no solamente la confianza que nos tenemos, poder convivir en las disidencias, poder discutir en paz, poder entender que esto tenemos objetivos concretos en los cuales podemos estar de acuerdo todos. No necesitamos resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias cuando el objetivo es claro. Y lo que nos proponemos son objetivos claros. Trabajo para el barrio, talleres, actividades, cosas que nos ayude fundamentalmente después de esta pandemia, que nos ayude a darle un lugar al vecino y no dejarlo solo, fundamentalmente. Bien, bueno, invitar a la gente a que se siga acercando al centro, ¿no? Sí, mira, es una de las grandes metas que nos hemos propuesto, en la cual yo te voy a recalcar que se arregló toda la placita de Santa Rosa, en la cual pudimos traer a la Santa la imagen de ella nuevamente a su casa, a su habitué. Entonces, es algo que a nosotros les ha gustado mucho a los vecinos. Les ha llamado la atención que nuevamente vean a la Santa ahí en la plaza. Y bueno, y el objetivo, como dice ahí Ariel, es cada vez tratar de buscar hacer más cosas para los vecinos. Porque una vez que nosotros empezamos, teníamos un grupo donde teníamos 15, 20 vecinos y hoy tenemos alrededor de 150 vecinos en el grupo. Y bueno, tratar de demostrar lo que más podamos hacer, es logro para el barrio, no para nosotros, sino para el barrio.